Muy buenas. Pero si vais muy guapo. Sí, vamos guapísimo, vamos. Con la... A ver, aquí la alpargata. A ver. ¿Lo miráis aquí, por favor? ¿Qué va? No, quito, por favor. Gracias. Las preguntillas antes de que os vayáis. Ahí un poquito más. Bueno, Gisela, a disfrutar de la boda de Tony. Pues claro, a disfrutar de la boda de Tony, pasarlo muy bien. Muy amigos, ¿no? Amigos, hace tiempo ya, hace años. Sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Vais a juntaros muchos? Pues supongo que sí, bastantes. Sí, 200 personas más o menos, creo. Tampoco me haga demasiado caso. ¿Habéis hablado con los novios? ¿Sabéis qué tal están? Ya estuve hablando con Tony hace la semana pasada. Muy bien, muy ilusionada. Muy... ¿Un deseo para los novios? Bueno, pues que dure, dura mucho tiempo. Oye, que la ausencia de su hermana puede ser una brecha importante entre ellas, ¿no? Bueno, eso son ellas los que la tienen que despejar. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que algún día las volveremos a ver juntas? O ya... Pues yo creo que depende más de los demás que de ellas mismas. Sí. Sí, eso es todo. Sí. Malas influencias. Influencias. Sí. Oye, ya que te tengo aquí. Vaya la que se montó el otro día con Belén Esteban. Sí. ¿Y a partir de ahora qué? ¿Qué nos espera? ¿Qué podemos ver? Pues ahora el contraataque, supongo. ¿Muy duro? Yo supongo que sí, que va a ser muy duro. Lo que no va a ser por vía directa de los interesados, pero vamos, ¿sí? Algunos se encargará. ¿Tú crees que incluso pueden llegar a demandar? ¿Puede haber demanda? Yo creo que no. No sé si, aparte, no creo que haya nada demandable de lo que ha dicho Belén. Nada, ¿no? ¿No? Aquello tampoco tiene ya vistas de que se solucione. Va a hacer frío, ¿eh? Sí, es que yo creo que no le interesa a nadie solucionarlo. Nada, ¿no? Claro. Sobre estas las cosas están perfectas. Venga, oye, pasarlo muy bien.